Entonces, ahora sí, arranquemos con nuestras charlas. El día de hoy, Alex Ramírez nos va a hablar sobre módulos nativos en Node.js con Rats y WebAssembly. Así que, eh, antes de que arranques, queríamos contar un dato curioso de Alex, y es que él nos dice que él tiene el superpoder de reconocer eh, qué cerveza está probando, qué cerveza es solo comprobarla. Así que démosle una bien, muy fuerte bienvenida a nuestro catador de cerveza y software developer. Eh, hola, buenas noches. Bueno, eh, como ya me presentaron, soy Alex Ramírez. Vengo a hablarles de módulos nativos con Rust y WebAssembly para Node.js, pero en realidad no son módulos nativos, es como más o menos módulos nativos. ¿Y por qué? Porque yo no voy a hablar ni de V8, no voy a hablar de, de bandins de C ⁇ y, y, y C, no voy a hablar de la en API, no voy a hablar de Node Addons API. No hablar de Foreign eh, Function Interface, tampoco hablar de NodeGIP, y mucho menos pues, de lo que son los Node módulos. Entonces, bueno, esto es un, este título que es un clickbait. Pues más o menos, gracias por suscribirse y venir a la, a la charla. Es que vinieron por la, eh, porque querían ver este tema, pues gracias por venir. Eh, tengo un secreto, y es que pues yo odiaba JavaScript bastante. Yo venía del mundo de, de Java era programador Java, muy pues como en ese core y toda la cosa, algún día fui a la JSConf Colombia aquí en 2013, me pareció muy interesante como todo lo que había salido con eso, que Angular, Backbone, ya están hablando de ese tipo de cosas, y ya dije como, bueno, es diferente de JavaScript, porque yo hablaba solamente de jQuery, yo me consideraba un Java developer o un jQuery developer, ¿cierto? Eh, como tres meses después me fui a, la, a Nueva York, a la Empire JS, en una conferencia también de JavaScript en Nueva York, en donde, pues, la, la conferencia ya era sentados en una, en una mesa normal, así como las de un comedor. Y me senté y al lado se sienta otra persona. Entonces el, el muchacho este que se sienta, hola, cómo está, bueno, Alex Ramírez, mucho gusto. Eh. Y cómo te llamas, ah, soy Ryan. Ah, sí, ah, qué bueno, Dani, ¿qué haces? No, pues, yo soy developer, estoy empezando con JavaScript y ¿qué tal? Y bueno, ¿entonces trabajas mucho con JavaScript? Sí, yo más o menos, yo creo en OJS. ¿Y qué es eso? Bueno. El caso es que eh, bueno, ahora me salte, bueno. Vamos a hablar un poquito entonces de de Rost. Entonces, Rust es un lenguaje de bajo nivel, eh, no es más, no es muy no es muy viejo, es más o menos del 2010 fue cuando salió, ¿cierto? Es lenguaje tipado, a diferencia pues de lo que hacemos con JavaScript que para si tenemos ser tipos en JavaScript, pues sería usar eh, TypeScript o cosas como esto. Fue desarrollado por Mozilla. Y lo utilizan compañías como NPM, dentro de, de NPM están utilizando mucho Rost, Coursera, Dropbox, y bueno, entonces, y es un lenguaje compilado. ¿Cómo os parece rust Pues rust se ve más o menos así, ese es el código, es muy similar a los que ya estén familiarizados con Swift. Eh, de hecho, hace poco fue una charla en la que estaban hablando de Swift y cuando lo vi, pero eh, eso es rust Bueno, muy parecido. Y una de las características es que... Eh, ROS es demasiado rápido. De hecho, en algunas cosas compite con, con C, es tan rápido como C, en algunas es mejor, en otras un poquito más lento, pero bueno, pero ¿para que ROS sí, ya sabemos que, que C más más es rápido? Sí, C más más es rápido, pero ir en C más más es como más o menos así. Pues cuando estás trabajando con los punteros y todo ese tipo de cosas que eh, utilizas, utilizas en C, pues es un poquito complicado y se sufre. Con Rust es un poquito así, es rápido, pero es más, más tranquilo. Es más como, bueno, tienes la ayuda, pues ahí de, de, de JSON, porque el compilador te lleva, te lleva por lo que estás haciendo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué tan rápido es? Bueno, en realidad, pues porque me dices que es muy rápido y tal. Bueno, eh, hablando de Actix, Actix es un, es un framework que hicieron para web, para desarrollar web con Rust. Y esta es el, el, la cantidad de requests que maneja Actix. Eh, en este caso, pues bueno, entonces si, si queremos seguir mirando, pues empezamos a buscar qué más hay de ahí para abajo. ¿Se ve algo parecido por acá? No. Aquí está Node.js. Es casi 10 veces más rápido este framework que está en modo de prueba. Todavía no es algo como que, digamos, se pudiera usar en producción. Pero, pero en cuanto al procesamiento y toda la cosa, es demasiado eh, veloz. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cargo, porque con Rust pues tenemos cargo es como el paquete de NPM de Rust. Y hay una cosa que se llama crates.io en donde cuando yo hago mis paquetes, los, los compilo y los tiro allá a Crest, y es donde queda hagan de cuenta en NPM JS. Bueno, entonces después de esta charla voy a decir que ese Rust. Mmm, no creo porque pues en realidad pues un muy poquito tiempo para que estar Mostrando qué es lo que va a pasar con ROS. Y además tenemos que meter otro lenguaje. Ahora vamos a hablar de WebAssembly. ¿Qué es WebAssembly? Bueno, WebAssembly es un lenguaje de programación, pero más interesante es, lo llaman un compilation target. ¿Qué quiere decir? Que otros lenguajes compilan a WebAssembly. Y WebAssembly, cuando tiene todos esos tipos de archivos, los cuales uno se parece mucho a, a cuando uno trabaja con Assembly como tal. El otro es un poquito más legible, pero sin embargo es bastante difícil de, de trabajar con él directamente. Se desarrolló en el 2017 por un consorcio entre Google, eh, eh, Mozilla, eh, Microsoft y la W3C, que es, que es el, el, como el que maneja el estándar de, de la web. Y es, se carga muy rápido, los módulos se cargan muy rápido en, en memoria y se ejecuta de manera muy, muy segura. Bueno, ¿cómo se ve WebAssembly? Pues como les había comentado más o menos este es el código cuando yo quiero escribir un archivo wat directamente queda así pero esto es un poquito como bueno imagínate eso con un montón de, de paréntesis y cosas es un poquito difícil de leer y esto es solamente para una función de factorial cuando compila WebAssembly el archivo de la build el build log queda como así y de aquí para abajo serían unas tres o cuatro eh, pantallas más de estas, porque es bastante largo. Y es básicamente, como les había comentado, similar a, a Assembly, que poquitas horas trans. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tan rápido es C más más comparado con JavaScript o JavaScript con los lenguajes de bajo nivel? Cuando no hay optimizaciones y cuando estamos haciendo un cálculo de eh, buscar el número, un número primo más grande, pues más o menos la diferencia que hay entre el procesamiento es de esta. O sea, JavaScript es muchísimo más lento que C++ más, al ser un lenguaje interpretado, que ya es un lenguaje. Pues eh, hay un montón de, de cosas que están pasando ahí detrás. Y aparte de eso, pues, o sea, esto cuando no estamos, cuando JavaScript no tiene optimizaciones, ¿por qué? Porque hoy en día se a JavaScript en, la, en V8 se hizo algunas optimizaciones las cuales hacen que este Just In Time Compilation haga una precompilación del lenguaje y, y cargue las cosas de manera más rápida. Y digamos que la diferencia no es tan abismal. Sin embargo, siempre van a haber alguna tarea en la que necesitemos que sea muy rápido. Entonces, vamos a introducir otro concepto que ahora ¿qué son los módulos nativos. Los módulos nativos es básicamente cuando ustedes usan cualquiera de estas librerías: NodeSaaS, Bcrypt, SQLite, SQLite3, FS, ZLib, Crypto. Cualquiera de esas librerías, lo que están haciendo por debajo es hacer uso de C para para hacer para, para manejar mejor el procesamiento, ¿cierto? Entonces, lo que hace JavaScript en, en, en Node, cuando necesita comprimir un archivo, JavaScript no tiene la, la, la capacidad suficiente para hacer eso, pues lo tiene, pero va a ser demasiado lento. Entonces, ¿qué hace? Le delega eso a, a C, a la parte de C de Node, que es la, que, la cual se va a encargar de hacer esto, ¿cierto? Lo mismo, en algún caso uno puede desarrollar sus propios bindings, sus propios módulos nativos. Y eso es lo que estamos hablando hoy, pero no es exactamente eso, como les había dicho, son parecidos. Bueno, entonces ya hablamos de WebAssembly, hablamos de, de Rust, hablamos que son los modelos nativos, conocemos JavaScript por lo que es Node.js, entonces ahora vamos a ver entonces cómo queda todo esto junto. Queremos calcular el número primo, ¿cierto? Entonces, cogemos con cargo... Eh, new ROST, acá en realidad pues, pues es ROST, pero es pues el nombre del proyecto, como le quieran poner, y le dices que es eh, el, el argumento de que es una librería, porque esto va a compilar directamente a WebAssembly. Si no, lo compila, si no le quitas esto, va a ser un archivo de ROST normal, pues un compilado de ROST como tal. Bueno, entonces acá tenemos el código de, de ROST para, para calcular el número primo. Cositas que tenemos que ver del código de ROST. Primero. Este pub quiere decir que la función va a ser pública y va a ser, va a ser externa, ¿cierto? Necesitamos que sea de esta manera para que, web asem, para que quede expuesta para WebAssembly. El nombre de la función, es sencillo: que es una función, va a, re, va a recibir un entero de 32 bits y va a retornar un entero de 32 bits. Vamos a hacer un loop desde i desde hasta empezando en 2, con, con casting a 32 bits hasta el número. Entonces, si yo meto ahí 5000, él va a buscar si 5000 es primo o no. Si meto ahí el número que sea, se va a ir hasta allá, ¿cierto? Es la forma de calcular el número primo, nos vamos a ir hasta allá. Si encontramos con que el, mod, que el número es divisible, lo retornamos, retornamos sí. Si no, otra cosa interesante que tiene Rost, la última línea de cualquier bloque, si no tiene punto y coma, se va a retornar. Entonces en las funciones siempre cuando no hay un cuando no tiene un punticoma a retornar por lo tanto yo no declaré no repetí la, la, la función la, el keyboard de return acá cierto entonces eso es la, básicamente la función que vamos a tener eh, hay un paquete que se llama el, el, el cargo tomo que es el, el archivo que hagamos el símil con el package json entonces, el package json que nosotros conocemos es donde nosotros declaramos cómo va a ser nuestro proyecto de, de Node.js. En este esta es la forma como declaramos nuestro proyecto de Rust cierto entonces tenemos acá tendríamos el nombre del paquete la versión pues quien lo escribió eh, qué tipo de edición es dependencias aquí abajo se listarían las dependencias en este caso no tenemos ninguna porque solamente vamos a WebAssembly eh, y este es el crate type qué son los crates como les había comentado ahorita todo lo que hacemos en Cargo que son como módulos o extensiones algo así se llamarían crates es la, es la es la, como la terminología que, que utiliza ROTS para este. Entonces, bueno, ahora queremos hacer la compilación a WebAssembly. ¿Cómo compilamos a WebAssembly? Decimos cargo, build, target, eh, Wasm32, unknown, unknown. ¿Qué es esto? Este es el tipo de donde voy a compilar. Normalmente aquí yo diría que esta es el, la arquitectura: si es x86, si es, o sea, qué procesador estoy utilizando, el sistema operativo y el. Y el release que va a hacer, cierto. Entonces, acá esto lo que simplemente lo que me va a hacer es que me va a generar un archivo Watson, un archivo de WebAssembly, con otro, con otros archivos ahí que van a estar, pero el que nos interesa a nosotros es el archivo de WebAssembly. Ahora, vamos a JavaScript. Cuando estamos en JavaScript, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder leer los archivos de, red, de, de WebAssembly? En Node.js tenemos que leer el archivo como tal con el módulo fs, como si fuera un archivo normal de los que leemos en, en Node.js. Eh, cargamos el archivo aquí está prime eso, eso es aquí como lo llamamos eh, genera un buffer ese buffer vamos a hacer una wait eh, de la con la instancia de WebAssembly, assembly nos va a generar y luego de tener eso la vamos a vamos a hacer un destructoring para sacar la función la función se va a llamar prime number yo aquí dentro de este dentro de la librería que yo hice yo puedo tener ahí 20, 30, 40 mil dos mil siete mil funciones ¿cierto? Simplemente hago structuring de las que voy necesitando o la leo pues como es una asignación como hacemos normalmente en JavaScript. Y si sí, aquí para saber el, el tiempo, el login de cómo, cómo van las cosas, entonces hice un console time, eh, la parte de Rust y entonces ahora si sí llamemos a la función de, ya la tenemos acá como una función JavaScript, ya es, hace parte de nuestro, de nuestro proceso y eh, al final pues cuánto se demoró en, 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 en la ejecución. Ahora más adelante hice una, uno, el mismo caso con JavaScript. Acá tengo el mismo, pues el mismo proceso para leer el, el, el número primo, retornar y toda la cosa, todo igualito, y hago que también que me muestre cuánto se demora en el caso de JavaScript. ¿Cómo nos fue con esto? Los resultados son estos. En la parte de, de JavaScript se demoró 8. algo segundos en cargar el número primo más alto de 32 bits que conocemos. Y en la parte de ROS se demoró casi un 40% menos. Entonces, no significa que con eso ya me voy a ir a decir, bueno, ya tenemos que cambiar todo a ROS porque es un 40% menos. Esto sin hacer optimizaciones de ninguno de los dos lados. Hay que tener en cuenta esto. Yo acá no utilicé threads, no utilicé nada de las cosas que ROS me dice, me puede, me puede colaborar. No utilicé, por ejemplo, la GPU que los cálculos en la GPU, algunas cosas matemáticas son más rápidas que utilizar directamente la CPU, todo esto me lo permite ROS, porque como estoy trabajando a modo de bajo nivel, puedo optimizar mucho, no le, no le dije como bueno, quiero que esto me lo haga con este core, y esto me lo haga con este otro core, no estoy haciendo ninguna optimización, esto es lo mínimo, o sea que realmente podríamos bajar más estos números. Eh, estos es son como los resultados que tendríamos, entonces, esto era lo que tenía para compartirles, ¿dónde se encuentran más recursos? Entonces, Leer el, el, el ROS book, que es el libro, la guía de de ROS de Ross como tal, la, la guía de referencia. Este libro también de ROS by Example es bastante interesante. Hay otro libro que es Ross y Wasm. Como ROS fue diseñado para compilar directamente a WebAssembly también. Entonces, ellos mismos escribieron este, este libro para, para esto. Ahora, lo de las, sobre las extensiones o módulos nativos de Node.js, como realmente ya está tocando V8 y todo esto que les dije que no les iba a hablar hoy, se pueden leer estos dos artículos. Este, este que hace la comparación de por qué JavaScript es más lento que, que C++ se más más y las optimizaciones que ellos hicieron para manejar un performance que fuera similar. En realidad, cuando yo les mostré que les dije que era 40% más rápido Rust, es por todas las optimizaciones que le han hecho a JavaScript desde la última versión de v8. Si, si no fuera por eso, o sea, si lo si, hacen, si corren este mismo código con una versión más vieja de, de JavaScript, un Node cuatro por decir algo van a ver que la diferencia es mucho más grande eh, la, la documentación oficial de WebAssembly vean este 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 enlace esta conferencia es muy muy buena de Francis cachel Henkelman ella habla sobre la, la velocidad que entre entre C++ y JavaScript eso es todo por eh, acá está mi Twitter muchas gracias y eh, bueno Bueno chicos, el dato curioso del día o de la noche es que eh, les voy a mencionar los tres países que más descargas tienen registradas de Node. El primero es Estados Unidos con 845 mil al día, China con 60 mil al día, y Alemania por último con 55 mil al día. Y bueno, y Pablo ahorita nos va a traer el influencer de la noche. Bueno, les recomendamos eh, hoy seguir a este chico, Sindre Sorjus. Él se autoconsidera un contribuyente al, al open source eh, full time, de full time. Constantemente, pues tanto en su página de Twitter como en su página personal está publicando sobre conceptos de Node. Eh, también pertenece a una comunidad que se llama Awesome. También les dejamos el Twitter. Ellos lo que hacen es que publican unas listas en GitHub sobre como resumiendo conceptos, eh, prácticas. Recursos, referencias, ejemplos de una tecnología en específico, y pues tienen obviamente una de Node.js, la pueden buscar como Awesome Node.js en Google y ahí mismo les aparece. son Todos son publicadas en GitHub. Bueno, nuestro siguiente speaker no, no es de por acá, eh, él viene hoy de visita, es un invitado muy especial eh, y pues. Como en los otros días en este fragmento de la noche, nos vamos al English so uh, our next talk is controlling the world with node this speaker uh, told us okay he came uh, he comes from the United States and he told us he had been working with computers and using electronic for hardware control for about 27 years and he also spent the last eight years coaching, uh, robotic teams for kids between five years old and 18 years old. And as he said, it's like engineering and herding cats at the same time. So please welcome Kevin Foner. <laughs> uh, ah. All right, perfect. All right. All right, controlling the world with Node. Um, a little bit about myself or like that. Um, I am older than I look. I have been doing this for longer than I care to admit. Um, I got started really young, though, probably around 16 years old, beginning to uh, this uh, was the first book that I managed to get at a bookstore. And it walked me through like writing, uh, I think it was Pascal. And hooking things up into the game ports and the parallel ports and the serial ports on computers. And I would do crazy things like try to wire them up into the electrical house wiring and fried a lot of motherboards. The nice thing is, you don't have to burn through as many motherboards because cheap computers that allow for hardware integration are very plentiful today. Lots of different options. Um, past hardware talks that I have given automating your haunted dungeon with OSGI. That was at Java 1. OSGI is a Java framework, and I have all my Halloween decorations. You guys have Halloween here, right? Yeah, awesome. I love Halloween. It's my favorite holiday. And so, like, I've set up all these props and things like that, and they're all controlled with various different forms of those are controlled with Java code, Python code, C code, all sorts of different things. Um, another fun project um, and a talk that I gave at a Python conference in Chicago controlling your drinking with Python. That's because at one of the Halloween parties, uh, one of the office assistants decided she's pouring shots into like a 16 ounce glass and misjudging exactly how much of a shot is and got really wasted. And so I put together a machine that you could push a button and it would like mix cocktails and things like that. It still didn't work uh, from keeping people getting wasted. This is the this is the good thing that I do. Like that is, and it's really rewarding. Like that is, I coach kids on doing electronics and projects and programming and stuff. And it goes all the way down from like ages five all the way up to eighteen. And it's it's just a really fascinating, rewarding experience to have them come up with a project and wire it up and teach them how to write some code to control the electronics and watching their eyes light up and and there's already several kids that are going into engineering i'm very excited that i felt like i had an influence over anyways uh, moving on to the actual talker like that um, my experience with node is still relatively new i've been working with node for like the past year but i've been doing software development and hardware control systems for a long time um, so what i'm going to share is a bit about my electronic experience and where i feel like node is would really be beneficial in how you would tie into it there are three kinds of hardware platforms that people often refer to as embedded systems you have an embedded computer this is like a raspberry pi and that's like a full-blown computer it's not much different than like a desktop that i was using and you're hooking up to electronics um, it has an, a linux operating system i guess you can also run windows if you wanted to on it but linux is far nicer um, there's a microcontroller platform this is um, Bare metal programming. This is where you're running and compiling the code, and it's running right on the microcontroller like that. And then you have a hybrid system, and that is a combination of these two platforms. Um, so I'll go into the details. Embedded computer, I feel this is kind of uh, faking it out with the embedded computer stuff, but you can still get pretty far like that. Um, one of the projects that I've been working on with Node, or like that, is a smart mirror, like that. It's nothing more than really just a computer where you're writing like a Node application, and you have a screen embedded behind a mirror, like that, and displaying data and stuff. That's not really hardware controller like that, but you know, it allows. It's still I can kind of consider an embedded project um, doing a media center, like that. These are kinds of things that you could do with a typical PC. However. The Raspberry Pi is nice because it has a number of pieces of I.O. on it that allow you to tie into it and various different types of hardware control. Um, if you just wanted to get started, um, a, a Raspberry Pi is a perfect platform for running Node on and tying into hardware. The downsides are, or the, the positives is, you can control things like LED lights, um, relays, and running a, a Node applications that could interact with other control boards, things that are taking some of that load or driving a screen or network type stuff. Um, the things that the embedded computer are not so good at are um, because there's an operating system that you're running on there that makes it nice for running Node, you don't have as much direct access to the hardware. You have more limitations about um, hardware timing and setting interrupts and things like that. And so you have more limitations if you want to do like things like driving servos. Um, there's an distraction layer there. And so if you're just doing simple control systems or like that, running right on inside a Raspberry Pi and hooking it right up to the I/O, it's perfect or like that. It's a great way to get started. Um, if you want to get into more like robotics applications, then you're probably going to need a microcontroller. Um, with a microcontroller, you're running right on the bare metal, or like that, with precise hardware timing and configurable I/O. You can set interrupts on pins so that you can have code execute if a pin switches states and stuff. Unfortunately, or like that, um, Node does not as work well. Like if you wanted to take regular Node, you you can't really burn that onto a chip. That's where you would be doing something like uh, C++, MicroPython, um, stuff like that um oh and however in my research and preparing for this talk or like that i did find this interesting chip called an esprino i don't have first-hand experience i just found that uh, i was just preparing for my talk a couple of weeks ago so i didn't have one to get shipped in and try it out it is running javascript on an arm microcontroller and it is low powered so if you're a javascript developer or like that and you wanted to go ahead and get started with controlling io and servos and things like that i would certainly give a serious look into it it has a pretty um, popular community around it um, uh, um, lots of sample source code and things like that you, it seems like it would be a pretty good platform um, for building embedded type applications um, micro uh, microcontroller uh microcontrollers are great for when you have low power or hardware io um, the other thing is th this is a this is a project i did for halloween i am a very messy engineer when i'm working i try to hide that from everybody <laughs> this is how nice and neat it is when it's done it's still kind of messy anyways but this is uh, my computer controlled pumpkin lights are like that and each one is running what is basically the same kind of chip that's inside of an arduino so, it's C coding, but you have a control system there like that. If you wanted to use a Raspberry Pi to control the LEDs, you certainly could do that, but you'd have like eight Raspberry Pis running, and that's not, you know, you have like an entire cluster running some lights for your Halloween decorations. <laughs> um, so, this is a perfect case where you'd have a microcontroller and then chain them up together on a serial buster like that, which leads to probably what I would consider your best option for moving forward with coding in node and that would be a hybrid design you could take a raspberry pi which is literally just a few bucks or like that and you would chain it up to other modules via i, I squared c or spy bus there are many different serial protocols for interfacing with different circuits and stuff um, this is just a component that you could buy an accelerometer that has an i squared c that's, a, that's just a serial bus um, that allows you to hook it up to the Raspberry Pi. And in Node, you'd use a library for sending the signals over the serial bus or like that, over those IO that's exposed on the Raspberry Pi. And you send it to the accelerometer and you'd be able to set the states, turn it on and off, and read the data from it and stuff. Um, also, again, I said the, the Raspberry Pis, the embedded computers, they're not so good with low level IO for things like pulse width modulation and servos. Um, how many of you guys know what a servo is? all right a servo is a motor that you send a, a, a frequency to and the frequency controls the angle at what it's set to so it's perfect for robotic type applications um, that's the kind of control you can't get as nicely on the raspberry pi but you can get a board for really inexpensive that will do the pulse width modulation for you it basically has a microcontroller embedded onto it so you don't have to worry about doing the programming for the microcontroller and you can hook up servos or LEDs up to it, and then just send signals over the serial bus from the Raspberry Pi using Node or like that. And that would allow you to have accurate um, control over type servo-type things um, or other type low-level I.O. Or if you're feeling adventurous or like that, this is typically the way I would go, is you could take the Esprino and write the firmware yourself for controlling the servos which would handle the lower level type stuff and then implement it so it's reading the data over the serial bus from the raspberry pi so you'd implement node that would be sending your higher level signals and that way you could provide like a, a web interface to your robot or like that or um, um, some other type of higher level type control systems receiving signals over the internet and stuff and then you would in node running on the raspberry pi convert that to a different type of uh, to simple serial signals which be sent to the microcontroller for actually controlling the servos and things or whatever piece of hardware that you want to um, so if you're going to go ahead and and that would be my recommendation with a hybrid design architecture there is a number of things that you can go with um, one thing that you can go with that is kind of a, a hybrid design. You can find a number of microcontroller boards, I/O boards that are designed for the Raspberry Pi and sandwich right on top of the I/O and handle all that for you. And then you can use. I uh, found this library Johnny Five, which is I don't know if you guys are old enough that if you saw Short Circuit. How many of you seen Short Circuit? Yeah. yeah, yeah. So that was like this. This was awesome when I was a kid anyways so this is a library that allows you to interact with the hardware or like that and send stuff over the pins and stuff so you would take node pull in johnny five or like that um, and then that would give you a library for interacting with the hardware and then allow you to talk to control boards and things like that for controlling hardware motors things like that um, another option which i have there at the bottom that I found is interesting is a Tesla 2. This is kind of a closed ecosystem, or like that, in the sense that they maybe not closed, it's a complete ecosystem where they provide everything for you. What they have embedded inside this is uh, they're running Linux, uh, OpenWRT, which is a distribution of Linux that's designed for embedded applications. It's run on routers and things like that. And so it has that and libraries and stuff on it. And then they sell a number of modules that you can just purchase. And it's running Node um, in its ecosystem. And you can purchase the modules and write the code inside Node and interact with their hardware modules that, that they already have. So, what happens is if you wanted to go ahead and just get started and the Raspberry Pi was a little bit more too adventurous for you, you'd be able to just um, purchase this board and some stuff. And they would have sample code in Node and stuff that you could use. Uh okay. I don't know how many of you guys have actually ever done hardware programming or like that, but I know uh, people t that tend to write node applications or tend tend to write network type applications and things like that. The data that you'll be putting together for a web-based system or interacting with, you know, other servers and stuff is typically far more complex than what you would see with hardware Hardware is simple. You're flipping pins on and off or setting a uh, modulation stuff. So, the programming I, I, I don't consider to be all that difficult. You have some other issues with things that you have to deal with, with interrupts and stuff, which are new terms that you might not be used to. But the concepts are relatively simple, and the complexity of the programs tend to be pretty simple for blinking a light or controlling a servo and things like that. This is sample code from uh, the Johnny Five library, like that, that you'd be able to import into Node and make calls to, and do a basically what what you want to. Uh, if I were to go ahead and then use Node to build an embedded type application, this is the way I would do it. Is I'd probably import the Johnny Five li uh, library. I'd use a Raspberry Pi rather than the Tesla Two. The one that the Tesla Two is not as popular as like the Raspberry Pi if you go and search on the internet you will find a plethora of information about people implementing things on the raspberry pi it's a nice open system or like that um, that has a large community around it you'd be able to implement your node-based application on it very easy run the latest version of node because it's just a standard linux system and then if you're running johnny five you actually have the option of they have a firmware package um, that they link to which is called fermata and it's a standard. You wouldn't even have to. And you wouldn't even have to implement any firmware for the Arduino and get started with it. It's a standard package that allows you to send signals using the Johnny Five library, and you're controlling the I/O on the Arduino. So you take firmware, flash it on this, and hook this up via serial bus, and then you write just Node applications, and you can control all the hardware on this guy. Where it's much more configurable, setting interrupts, setting the IO, setting pulse width modulation for controlling servos and lights and reading data and stuff. And the data is just going back and forth between the Arduino. And then, if you're feeling more adventurous as you grow on beyond that, you can go ahead and begin to write your own firmware for the Arduino, which is very easier like that, and doing your own communication back and forth between the Raspberry Pi. Or, uh, if you wanted to go ahead, um, Python is actually a favorite language of mine, or like that, in addition to JavaScript and other languages. And so there's a neat project out there called MicroPython, which has a bare metal compiler, or like that. Um, and it allows you to compile Python applications that run on a number of different boards. I put a sample board on there, but there's a number of boards. And so you'd implement this over on the microcontroller side. But then run Node over on the Raspberry Pi for doing the higher level types of stuff that Node is really good at, providing network interfaces and network communications and all the other libraries that are out there. And then send the signals over to the MicroPython board to handle your lower level I.O. Does that all make sense? Did I go too fast? All right. Uh, the last thing, or like that, I decided to go ahead and plug because they're giving away a Raspberry Pi. So, that's actually an awesome opportunity. So, you can go ahead and get started with doing your own embedded hardware control. That's all I got. Thank you very much. Do you guys have any questions? Hola. Listo. Arrancamos con la segunda parte de la Node Week. Tengo un recomendado para ustedes y es esta página, se llama enodeway.io. Es muy chévere porque trae, si ustedes quieren teoría sobre Node, este recurso. Es muy bacano, trae fundamentos de Node, trae buenas prácticas, patrones. Eh, bueno, súper recomendado. Entonces pueden anotarlo de noway.io. Listo, bueno, ahora sí vamos con nuestro tercer speaker. Nuestro tercer speaker. hay que prenderlo. Bueno, Oscar Granada es un Glover. En sus tiempos libres es ingeniero de sonido, como pueden ver. Eh, Oscar nos contó una anécdota muy chévere y es que eh, de la cuenta lo enviaron a Japón a reunirse con el cliente y en ese momento él odiaba el pescado y el cliente le armó, pues digamos, la bienvenida para introducirlo a la cultura y magnificar en Japón. Entonces eso era pescado crudo por todo lado y él estaba así como que, pero era el cliente, es cierto. Entonces cuenta que fue una experiencia que al comienzo fue bastante perturbadora porque no le gusta. Eh, los alimentos crudos, mucho menos el pescado, pero que ahorita ama el pescado. Entonces, con ustedes, Oscar Ganada, que nos viene a hablar de Deno, una alternativa de No GS. Eh, bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están vivos? Ah, bueno, porque me asusto que no estén vivos y me asusto. No, mentira. Eh, bueno, Primero que todo, les voy a hablar de Deno, que es algo que no es Node. Entonces todo el mundo va a decir, vine a la Node Week, pero no van a hablar de Node, entonces, qué chafa. Pero bueno, cosas pasan. Un poquito de mí, yo soy ingeniero de sistemas y computación, estudié en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, tengo como 10 años de experiencia eh, desarrollando software. De los cuales cinco años son haciendo JavaScript. Eh, soy una persona súper fastidiosa. Mis compañeros de trabajo saben que es verdad, ¿cierto? Sí, díganse. Sí? Maldito, sí, eso, bien, muchachos. Eh, soy como medio nerdoso, pero bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, de, qué, eh, de esa, qué desventajas tiene Node.js. Eh, pues como runtime de JavaScript. Qué es Deno, por qué usar Deno, y unos pedacitos de código como para que vean qué cambia y por qué podría estar cool o no, dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, empecemos a hablar de las desventajas. Ryan Dahl, eh, en algún punto, dio una charla muy interesante acerca de qué cosas eh, no le gustaban de JavaScript, de Node.js específicamente, de hecho, y en esa charla, eh, empezó a hablar de cosas como la seguridad, cosas como el sistema de construcción de paquetes, cosas como el node modules y el package.json, y de convenciones y cosas que él dijo, uy, a mí me parece esto súper cool. Pero después se dio cuenta que no era tan cool. Entonces, eh, empezamos con la parte de seguridad. B8 es muy seguro. Eh, Google le ha metido plata, tiempo, esfuerzo a que B8 trabaje muy bien y sea súper seguro. Pero infortunadamente, eh, cuando empiezan a juntar Node con eh, C ⁇ y con todas las cosas extra que tiene Node, pues ya no se hace tan seguro. Es como, le, como si usted tuviera una, un carro y le empezara a hacer ventilaciones por la parte de arriba. Entonces ya no es tan seguro contra el agua, ¿verdad? Y eso es el, el problema, que empieza usted a tener... Eh, Huecos de seguridad, cosas como el acceso a red ya no es algo que usted pueda poner un paquete si quiere, no, es algo que siempre va a pasar. Y por ejemplo, en la parte de abajo vemos esta famosa ventanita de Windows. Si alguien ha tenido que sufrir instalando Node en Windows y usando Node en Windows, ha visto esta ventanita donde le preguntan: ¿Usted le quiere dar permisos a Node para hacer acceso a red? Sí, claro, para tener acceso a red, sí. Y tiene acceso a red, súper bien pero es problemático porque cada vez que usted abra Node o cualquier script que corra con Node, usted va a tener acceso a la red, quiera o no. O cualquier paquete quiera tener acceso a la red, usted va a tener eh, una posible fuga de seguridad. Entonces, si usted instala un paquete de un tercero, pues sabe que puede que ese tercero haya sido ocioso y malicioso y esté robándose algunos datos de su computadora. La segunda cosa es acceso a disco. Pasa exactamente lo mismo. Usted da acceso la primera vez y siempre va a tener permisos de escritura en muchos lugares. Entonces esto puede ser problemático porque pueden leer datos y escribir datos, eh, pueden estar haciendo muchas cosas como minería de datos, pueden estar haciendo eh, una red extraña, una red de datos donde usted puede llegar a tener fotos de gaticos muertos por allá en su disco duro y nadie quiere eso. Eh, además de eso, en general muchas de las operaciones de entrada y salida de datos tienen problemas de... de de permisos, porque nunca le preguntan a usted, o le preguntan la primera vez y eventualmente sigue ocurriendo, incluso si usted no sabe acerca de eso. JP, Jeep. Jeep, fue creado eh, para la construcción de B8, pero llegó un punto donde Google dijo, esto está como complicado, usamos Python, usamos muchas cosas, eh, pero no está funcionando como queremos y vamos a empezar a trabajar con GN. GN es una herramienta que pues ellos después construyeron y empezaron a meter más tiempo y más plata. Y bien, Node.js eh, se usa en varios proyectos y se usaba en varios proyectos, pero poco a poco la comunidad empezó a dejarlo en desuso. Y en este momento la, la, la plataforma que más lo usa es, de hecho, Node.js. Entonces empieza a ser problemático porque cuando menos gente lo usa, eh, ya no hay suficiente gente que aporte, que resuelva bugs, que mejore. El proceso de, de, de comunidad y de open source, que de hecho eso es lo que hace a, de Node algo tan interesante y tan poderoso. Está basado en Python y JSON. Entonces, para poder utilizar JIP, usted tiene que utilizar un wrapper que está hecho para Python, que utiliza, es utilizado por otro wrapper que está hecho con Node. Entonces, sale ahí Node.jip. Entonces, le toca utilizar un wrapper sobre un wrapper y cuando hay un error. Usted de un momento a otro dice: Algo se rompió, no tengo ni idea, pero no está compilando algo que debería compilar. Y entonces ahí dan ganas de llorar. Porque hay cryptic errors. Y ya. Node modules y PackageJSON. Node.js fue construido eh, sin un sistema de dependencias, sin un sistema de gestión de paquetes. Y si bien eh, en algún punto Isaac Schroeder. Escribió eh, NPM para manejar todos los paquetes. Es algo que no viene incluido por defecto. Y entonces, ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿qué, qué tan bien se adapta a Node.js como tal este sistema de gestión de paquetes? No sé. Pero, pues, anda, ¿cierto? Igual, la comunidad le ha metido mucha, mucho trabajo y está muy estable. Entonces, eso es cool. Cuando se crearon... Cuando se creó NPM, se empezó a utilizar package.json como el punto de referencia. Eh, pero muy, miren que si se corrompe el package.json, pues empiezan a haber problemas. Además, empiezan a haber solicitudes o, o, o cosas extra que se necesitan, como la fijación de versiones de paquete. Entonces, empieza a ver el package.json y empiezan a ver un poco de cosas extrañas alrededor de ese package.json, ¿cierto? Eh, NPM per se es un sistema centralizado de distribución de paquetes y pues sí funciona, eh, funciona muy bien pero a veces usted dice yo necesito algo un poco más distribuido y menos centralizado entonces sí. esa es una de las concerns de Ryan Dahl eh, la resolución de paquetes de node es complicada porque él empieza a buscar en la carpeta node modules local y después busca más arriba a ver si hay otro node modules y después busca más arriba y después llega más arriba Llega un punto donde él busca en la carpeta de usuario, a ver si hay una carpeta de Node Modules o NPM, y si no, ya buscan en la raíz del disco duro. Entonces, miren que uno no sabe realmente cómo está haciendo resolución de paquetes, y llega un punto que a veces usted le dice: Necesito hacer debug de esta cosa para ver cómo empieza a hacer búsqueda de paquetes. Si usted empieza a mirar, porque por ejemplo, hay un paquete muy bonito que se llama conf, y conf le saca canas a la gente cuando tiene que hacer un paquete con PKG, porque el desgraciado paquete. El hermoso paquete no se deja empaquetar fácilmente, no lo resuelve en muchas máquinas y cuando usted necesita que sí lo resuelva, no lo resuelve. Y cuando no necesita que lo resuelva, ya lo resuelve. ¿Por qué? Porque así es de interesante, ¿cierto? Eh, hay un problema de, de, de manejo de dependencias. Específicamente, si usted instala la versión 1 del paquete A, él va a funcionar súper bien. Pero si tiene una dependencia que necesita la versión 2 del paquete A, ahí hay un un problema porque estás instalando el mismo paquete con dos versiones diferentes y no sabes realmente bien qué está pasando cómo va a ser la resolución de esos paquetes y qué debería ocurrir entonces bueno hay otra cosa eh, convenciones como index.js entonces todo el mundo todo el mundo acá alguna a quiénes han trabajado con php alguna vez acá quiénes han usado un servidor apache acá alguna vez eso entonces todos saben que el punto de entrada es index. Entonces Ryan dijo, muy cool, index, that will work, pero no es tan cool porque a veces ustedes dicen, yo necesito que el punto de entrada sea algo diferente al index, como en el paquete conf, alguien le dio por decir, no, yo no quiero que se llame index, quiero que se llame de otra forma. Y le pusieron un nombre diferente y por eso es que tiene tantos problemitas el paquetico. Entonces él dice, esto es algo que podría parecer muy cool en un principio. Pero que de hecho el developer es quien debería decir cuál es el punto de entrada de una forma clara, ¿cierto? Y entonces empezamos a mirar qué más hay. ¿Qué hay más allá de esa oscuridad de convenciones e ideas iniciales? Y entonces Ryan Dahl desarrolló Deno como una herramienta multiplataforma eh, que es un runtime para TypeScript y JavaScript. De, por defecto el transpila TypeScript genera código JavaScript y con B8 interpreta este código JavaScript. Sí, de no fue creado con la idea de ofrecer un entorno seguro de ejecución de JavaScript y está basado en v 8 pues porque B8 es de hecho el mejor eh, motor de JavaScript que hay en el mercado en este momento. Rust, que es un lenguaje de bajo nivel. Pero que ofrece muchas prácticas de alto nivel, que ofrece muchas cosas de los lenguajes que nos gustan, pero que igual sigue siendo supremamente rápido. Y Tokio, que es el reemplazo de LibUV para poder eh, llevar el loop de eventos del de runtime, ¿cierto? Entonces, acabamos vemos una comparación: tenemos eh, Node.js, ¿cierto? Que tiene V8, tiene C, tiene LibUV y ejecuta JavaScript, ¿cierto? Deno es, está usando V8, está desarrollado con, v, con Rust, tiene pedazos de C++ obviamente, porque V8 está escrito en C++, entonces tiene unos wrappers, pero bueno, eh, utiliza Tokio, que es el event loop de, que utiliza, ¿cierto? Y permite ejecutar TypeScript, que se transpila y queda como JavaScript, y pues JavaScript que lo corre directamente V8. Deno tiene una arquitectura muy similar en muchas cosas a, a Node, ¿cierto? Eh, hay cambios claros, eh, está utilizando Rust eh, en muchos lugares, hay una, un wrapper en C, eh, pero empezamos a ver cosas claras. Como que hay una, una parte donde se, aísla, eh, el, las rutinas, se aíslan las rutinas de ejecución de ciertas cosas, hay unos recursos y esos recursos vienen siendo manejados. Por, eh, por el Thread Pool y accesados por el Thread Pool y la parte de C++ y B8 está aislada. Entonces, ¿esto con qué objetivo? Con el objetivo de empezar, bueno, primero vamos a ajustar tecnologías, es claro que hay al menos dos lenguajes acá y esos dos lenguajes, pues ustedes tienen que empezar a hacer ajustes para pasar información entre uno y otro, unos wrappers. Eh, además de eso, la arquitectura requiere paso de mensajes de una u otra forma y para seguir manteniendo el event loop, pues, tiene que haber algo que haga de inter intermediación entre todos estos módulos. En la parte de aislamiento, miren que hay una parte que va sin privilegios, donde se hace la, la gestión de timers, acceso a File System Networking y la compilación de TypeScript. Esta parte requiere, no requiere privilegios de ningún tipo. ¿Por qué? Porque usted dice, pues, ah, no, perdón, al revés. Eh, él tiene unos, bueno, sí, tiene unos timers que no requieren permisos porque todo lo hace, pero no accesa a ninguna otra cosa. Y él hace unas cosas que no requieren privilegios, pero hay otras que sí. Y yo digo, vea, es que yo necesito que me dé privilegio a ciertas cosas del sistema de archivos, a ciertas cosas de la red, a ciertos timers. Y él tiene un protocolo de comunicación que está basado en Protobuf, que es una tecnología de paso de mensajes. Deno permite acceder a muchas de estas eh, cosas solicitando los privilegios de manera explícita entonces usted le puede decir dele acceso a todo lo que le piden dele permiso solamente al acceso a variables de entornos dele permiso a los timers dele permiso a la red dele permiso a escritura y ejecución de archivos o dele permiso a escritura de archivos y cada cosa se puede especificar de manera explícita sin tener que eh, sin tener que bueno permitiendo que cada vez que usted lo ejecute tenga que pedirle permisos otra vez o eh, dándole permisos pues por siempre. Ustedes ya escogen como usuario, ¿cierto? Además de eso, este tipo de Randall dice, bueno, hay una analogía y es la analogía que se tiene con Linux. Entonces, eh, Linux tiene procesos de no tiene web workers que permiten hacer varias cosas simultáneamente. Eh, Linux tiene llamadas al sistema de no tiene unas operaciones internas de Linux tiene file descriptors que son archivos que permiten acceder a ciertas herramientas o a ciertas partes del sistema. Ustedes saben que en Linux todo es un fichero, inclusive las piezas de hardware. Entonces, lo mismo en Deno, todo es, todo tiene un resource ID y ustedes pueden utilizar ese resource ID para acceder a los recursos que tienen. Hay un scheduler de tareas en Linux, el scheduler para Deno es Tokio. Se utilizan estos lenguajes estas librerías para acceder a funcionalidades estándar del sistema, es está libc++, glib y boost, Deno tiene Deno Standard Lib, que son las librerías estándar, eh, tenemos acceso a la gestión de procesos, y para revisar estadísticas, Deno tiene su propio proceso de gestión de métricas por defecto, y hay unas páginas de manual de Linux, Deno nos ofrece el types, porque él muestra unas interfaces de TypeScript, para saber exactamente qué tipos de datos deberían entrar en cierta información, pues, en, como cuando yo tengo funciones del sistema, esto nos muestra qué tipo de datos deberían ir en cada función del sistema y nos da como una especie de idea inicial acerca de qué debería enviar yo a un lugar o no. Deno, eh, pues, es complicado explicar realmente por qué usar Deno. Deno en este momento está muy nuevo. De hecho, la primera versión de Deno se escribió con GoJS, eh, Ryan Dahl llegó a un punto donde dijo, esto va a ser problemático por, por la gestión de memoria, mejor vamos a escribir en algo de más bajo nivel y se metió con Rust porque ofreció unas ventajas extra. Entonces, digamos que la versión actual viene como con un año y medio de trabajo más o menos, pero tiene muchas ventajas, ventajas como que seguro, que eh, se han solventado problemas de, que, que ya se veían en Node, problemas como el ecosistema de paquetes, como los permisos. Eh, hay una palabra que le escuché a Ryan Dowd en una de sus conferencias que es Webist. Node es más, Node está diseñado para trabajar con recursos locales, en cambio Deno permite acceder a cualquier recurso en cualquier lugar de la web desde que cumpla el protocolo HTTP. Ustedes simplemente van, ponen una URI y con esa URI él jala la información de donde sea y ya. Entonces es muy cool, ¿cierto? Utiliza URLs para obtener las librerías, utiliza una, librería, una ideología similar a la de Linux, donde yo digo, bueno, hay un recurso, yo lo voy a traer y él hace todo el proceso. Eh, y ya no tiene un sistema centralizado de dependencias. Eso significa que no importa dónde usted vaya a poner su aplicación, desde que tenga acceso a la web mediante protocolo HTTP o bueno, cualquier cosa que se describa con una URI, usted puede jalar la librería, instalarla en la cachea. Hay una forma de limpiar la cache, obviamente, pero ya usted no tiene que volver a tener conexión a la web si no es la primera vez cuando ojalá las librerías inicialmente. La otra cosa es: está creado con los nuevos estándares de JavaScript. ¿Ustedes hace cuánto trabajan con JavaScript? ¿Como cinco años? ¿Alguien? ¿Quiénes llevan más de dos años acá trabajando con TypeScript? Con JavaScript? perdón. ¿Quiénes han usado JavaScript una semana? Eh, bueno. Entonces, ustedes sabrán que el clásico Internet Explorer no le dice, ¡ay, hagamos una promesa! No. ¿Por qué? Porque Internet Explorer, pues está. Eh, la versión 10, por ejemplo, o la 9, está creada hace un tiempito. Y entonces no soporta promesas. Hay que usar un polyfill y hacer un poco de cosas de hechicería por ahí. Pues porque es que JavaScript es viejo. JavaScript tiene como 15 años, una cosa así, más, tal vez. Es. Eh, es es complicado, cierto. Y entonces, igual que todos ustedes, si ustedes se miran, miran una foto de ustedes hace cinco años, diez años, pues ustedes son diferentes, tienen más barba, menos barba, más pelo, menos pelo, arete, menos aretes, cosas así, cierto. Lo mismo pasa con JavaScript. JavaScript es una cosa viva que cambia día a día. Y esa es una de las razones por la cual es necesario empezar a actualizar los engines con los que corremos JavaScript para poder usar esas nuevas herramientas por defecto sin tener que instalar un chilión de transpiladores, un chilión de librerías que hacen un poco de cosas para yo poder hacer un desarrollo relativamente tranquilo sin tener que usar toda esa hechicería de JavaScript. Y pues utiliza TypeScript por defecto, que ya es algo extra que no dice yo podría usarlo si quiero, si no, pues no lo uso, pero TypeScript ya... Hace que las personas del enterprise digan, bueno, pues si pude con Java, yo creo que esto no ha de ser tan diferente y les funciona. Listo, entonces acá empiezo uno a decir, bueno, pero con respecto al performance, ¿qué? Entonces vamos a ver acá, hay unas gráficas donde empezamos a ver comparaciones entre Node y Deno. Eh, si bien no puedo decir que Deno tiene el mejor performance, puedo decir que para tener un año y medio y no mucho trabajo en la parte de optimización funciona bastante bien porque se acerca bastante en ciertos casos al performance de Node obviamente no es nativo como Hyper que Hyper es, una, es un lenguaje es un servidor hecho en Rust para hacer eh, adquisición de datos y bueno unas cosas ahí pero funciona bastante bien entonces not bad Deno multicore anda bien mejor que Node TCP Deno core simple anda mejor que eh, Deno TCP ta 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 entonces miren que se puede ver que sí hay cositas en las que es mejor, así como hay cosas en las que hay que mejorar. Pero pues para hacer un infante anda bien. Usted puede revisar más benchmarks en esta URL si quiere. No es muy larga. Denoland/benchmarks.html y ahí compara lo que quiere. Porque hay varias, varios benchmarks. Yo les mostré el que más me gustó porque me servía para la charla y aquí vamos a mirar algunas líneas de código entonces por defecto soporta async await cierto aquí yo voy a cargar un archivo voy acceso al archivo obtengo un file descriptor y con la librería estándar de deno puedo copiarlo a un archivo diferente eso es como un cat o algo así cierto entonces yo puedo tener acceso por ejemplo a un archivo etc group y entonces uno dice ¡Ah! se está metiendo a los archivos del sistema operativo y me va a robar mis credenciales y mis grupos, desgracia. Bueno, no, 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 Todo bien porque uno le dice, "Venga, mire, es que alguien quiere acceder a este archivo. ¿Usted está seguro de que quiere hacer eso?" Entonces ya uno dice, "Ah, bueno, pregunta." ¿Sí? Entonces ya usted mira de qué tanta confianza es el script, sí, sí, si no, no. Y si usted le dice que no, él le va a decir, vea loco, lo que pasa es que no tiene permisos para acceder a este y pa, pa 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 pa, tira toda la traza del error, súper linda." Y ya a colores eso es algo nuevo listo una super función el factorial que siempre me encanta de manera recursiva eh, no me odien si no les gusta la recursividad o si vieron las charlas de ayer de antier de recursividad entonces yo digo hago una función factorial expórtela, miren que ya eso es nuevo eso es de Ecmascript 6 y de TypeScript si x es menor o igual a 1, perdón por la definición matemática Retorna 1, de lo contrario retorna el factorial de x menos 1 por x, la carreta. Importo factorial de, ta, 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 este archivo. Entonces miren que yo digo, eso es un archivo que está ubicado en mi carpetica mágica local. Yo podría haber puesto un punto slash y hubiese andado igual, pero pues para motivos de ejemplo puse esta. Y después hago un console log del factorial de 5 y voy y lo ejecuto. Entonces lo primero que le hace es que eso es TypeScript, lo compila, lo des, pues lo, lo busca en el sistema de archivos y lo compila. Y después me escribe el resultado, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo más interesante. Vamos a usar algo de la librería estándar de Deno, que está por allá montada en el servidor de Deno. Entonces él descarga esto, crea un body que es una cadena codificada, ¿cierto? Crea un servidor que funciona por el puerto 8000 y después le digo, va de cuando cargue cualquier petición, escriba esto. Bueno, más bien cuando cargue, perdón, cuando cargue va a escribir este console log y después para cada una de las peticiones que se reciban con un for await, que eso es un nuevo también, va a responderle el body. Ya, carreta. Y entonces lo primero que él hace acá es decir, bueno, necesito descargar estos archivos y empieza a descargar archivo por archivo de la web. Después de eso me pregunta, ¿necesitas acceso al puerto 8000? ¿Deseas darle acceso? Entonces miren que ya empezamos a ver la parte de seguridad funcionando y anda. Y pues eventualmente cuando yo le digo que sí, aquí hay una Y que no se ve muy bien, pero sí, él dice, bueno, ya estoy escuchando por este puerto y se queda pendiente de las peticiones. ¿Ustedes tienen preguntas? Pueden ir a deno.land o pueden escribirme por Twitter. Este es mi Twitter. Este es mi Twitter. Eh, y gracias.